Muy buenos días, familia, y bienvenidos a mi canal de YouTube. El 22 de septiembre estaremos en Gaucín corriendo la maratón y en el vídeo de hoy voy a enseñar todo este mes de agosto cómo estamos entrenando. Antes de todo te digo que te suscribas aquí abajo porque en verano vienen unos vídeos súper guapos, muchos retos, así que lo mejor es que te suscribas, le des a la campanita y así no te pierdes nada. Os explico cómo estamos entrenando. ¡Vamos! Pues bien, vamos al lío. Yo siempre, todos los meses, me hago aquí un calendario de los entrenos así en sucio y la verdad que sirve para que día que te levantes y tengas que saber qué vas a entrenar y siempre hay que cumplir. Empezamos agosto el día 6, ya que la semana de antes tuvimos el trail La Jávega, que la verdad que fue brutal y os dejo aquí abajo el vídeo de la descripción. Y empezamos el lunes metiendo 3 horitas de bici. Después pasamos al martes y vamos a meter un entrenamiento de calidad. Entrenamiento muy corto, pero muy intenso. Nos va a servir para coger ese punto de velocidad. Vamos a hacer también una sesión de gimnasio y ahí estaría ya el día completo. Empezaremos haciendo fuerza de piernas y después haremos 5 por 1000. Descansaremos entre 1 y 2 minutos, dependiendo de cómo nos vayamos encontrando. Pasamos al miércoles. El miércoles metemos otra vez 2 horas de bici. Todas las semanas, de lunes a jueves, metemos 2 horas de bici. ¿Por qué? Pues siempre que vamos al trabajo en bici y volvemos. Si no habéis visto ese vídeo, también os lo dejo aquí abajo. Seguimos con las 2 horas de bici, con lo cual meteremos en torno a unas 6-9 horas de bici a la semana. Es mucha carga, pero nos está poniendo súper fuertes y súper finos. El jueves vamos a hacer un rodaje más suave, pero un poquito más largo. El sábado nos iremos 3 horas a la montaña, así que el jueves haremos de unos 17 a 20 kilómetros muy suaves y en llano. El miércoles, además de meter esas 2 horas de bici, también meteremos gimnasio. El domingo va a ser un día de recuperación, un día que vamos a meter 3 horitas de bici de carretera, pero muy suaves. Queremos regenerar e ir muy tranquilos. Empezamos ya la semana a tope. Esa semana primera ha sido un poco de recuperación del trail nocturno. Así que empezamos el día 13 de agosto y metemos rutina de abdominales y un 6x1000. Ese día es muy intenso y después hacemos 2 horitas de bici, como siempre, hasta el trabajo, recuperando. Llegamos al martes y vamos a meter una sesión de gimnasio completa. Vamos a hacer tanto piernas como la parte superior. Y vamos a meter también 3 horitas de bici. Ese día no correremos, ya que de la serie estaremos súper cargados. El miércoles hacemos rutinas de abdominales y un rodaje un poco cortito y más intenso, de 10 a 15 kilómetros. Y pasamos al jueves, vamos a meter sesión de gym y 10 kilómetros, pero muy fáciles. Después tenemos siempre nuestras 2 horas de bici para recuperar. El viernes de todas las semanas lo usamos de completo descanso. Vamos a meter foam roller, estiramiento, electroestimulación, para el sábado ir a tope a la montaña. Empezamos la semana metiendo 3 horitas de montaña, pasamos a 4. El día 25 meteremos 5 horitas de montaña y el 1 y 2 de septiembre meteremos 4 horas de montaña el sábado y 4 horas de montaña el domingo. Normalmente toda la semana es así, empezamos el lunes con series y gimnasio. El martes hacemos solo gimnasio, si el lunes hemos hecho abdominales, pues el martes hacemos piernas y las 2 horitas de bici. Miércoles corremos, jueves corremos, sumando siempre la bici, viernes descanso y sábado y domingo a la montaña, ya sea corriendo o en bici. Yo creo que es un plan súper estricto, muy duro, por lo menos para mi característica, para mi manera de entrenar, así que yo creo que en Gaucín vamos a petarlo. Siempre iremos a nuestro ritmo, a hacer nuestros números, no nos podemos comparar con la gente que va a ganar, pero lo que sí quiero es disfrutar de la maratón. Así que nada, así es como preparo yo una maratón de montaña. Repito siempre, un entreno de calidad, uno o dos entrenos de cantidad y después un rodaje intenso y largo por la montaña. Así que nada, familia, así es como preparo yo una maratón de montaña. No metemos mucha cantidad de kilómetros porque ya sabéis que estamos viniendo de una lesión. Tenemos mucha carga de bicicleta para ir al trabajo, así que yo creo que con esos entrenos va suficiente para ir a disfrutar,
pasarlo bien, que para eso siempre vamos. Lo de siempre, si tenéis alguna duda de cualquier cosa, dejármelo aquí en los comentarios que os respondo siempre. Y nada, suscribiros aquí al canal porque vienen unos vídeos súper guapos, que los disfrutéis y nos vemos por la montaña. Estoy grabando esto de viernes, así que mañana tocan 4 horitas de monte. ¡Nos vamos!